una muy buena noticia a la ciudad y al departamento, que es la inauguración de nuestra UCI coronaria, una capacidad instalada de 6 camas, la cual entramos al mercado de competitividad en alto nivel de complejidad con las demás organizaciones que se encuentran en la prestación de servicios de salud en Magdalena. Para eso, bajo la modalidad de aliados estratégicos, tenemos un grupo de interdisciplinarios de profesionales con una alta idoneidad para el mismo, el cual vamos a brindarle a la ciudad y al departamento, como se ha dicho, una respuesta oportuna a sus necesidades al respecto coronario y cardiovascular. Dar la bienvenida y agradecer este llamado al doctor Abdala, cardiólogo hemodinamista, el cual quisiera hacer la presentación al respecto de la unidad coronaria y el cual le va a explicar los servicios que se van a prestar en su integralidad. Buenos días a todos, personal administrativo del hospital, que muy amablemente nos acompaña, el personal médico y paramédico, que durante todos estos años nos ha acompañado en la unidad. Esto es un esfuerzo que comenzó realmente hace 8 años, en el cual comenzó la aventura de montar una unidad de hemodinamia dentro del hospital, que fue el primer paso de la unidad cardiovascular. Subsecuentemente a la unidad de hemodinamia, en ese entonces se establecieron todos los servicios de cardiología no invasiva dentro del hospital. Y es así como que hasta ahora hemos atendido a más de 40,000 pacientes, incluidos 2,000 pacientes en la angiografía coronaria y el intervencionismo coronario. O sea, es un proceso que se inicia desde hace 8 años y que en la actualidad estamos dando un paso adicional y que es complementario y necesario para poder seguir activos y para poder seguir expandiendo la unidad, como es la apertura de una unidad de cuidado intensivo coronario de 6 camas, perfectamente dotada, con toda la tecnología necesaria para mantener la patología cardiovascular en su fase aguda controlada y poder llevar al paciente a buen término. Digo que esto es un paso intermedio porque intentamos en un futuro próximo tratar de abrir cirugía cardiovascular si no nos permite, ya teniendo una unidad coronaria abierta, teniendo la unidad de hemodinamia, que ya estamos haciendo intervencionismo no solamente coronario, porque así como yo estoy haciendo coronaria, pues hay compañeros, colegas que nos colaboran en la parte de neurointervencionismo, como el doctor Navarro, en la parte periférica, como el doctor Ulloa, en la parte de electrofisiología, en cuanto a implantación de marcapasos, de cardiodesfibriladores, en la parte de manejo de arritmias, en la parte de intervención, con el doctor Ignacio Malavet. Así que hasta ahora ha sido un equipo interdisciplinario que ha arrojado muy buenos resultados y le ha servido a la comunidad magdalenense, a la comunidad que acude a este hospital en busca de ayuda para la patología cardiovascular. Evidentemente es un paso más en la conformación de un grupo y en establecer estándares académicos y estándares de prestación de servicio en salud a la comunidad, manteniendo una gran sensibilidad social, porque esa es nuestra meta final, de que el paciente ingrese a la unidad, se sienta bien atendido académicamente, bien atendido en cuanto a resolver sus problemas, pero que además le demos un apoyo desde el punto de vista social para que el paciente se sienta confortable. Así que en el día de hoy estamos poniendo a disposición de toda la comunidad esta nueva unidad, que es un paso adicional en la conformación de una integralidad del servicio cardiovascular en el Hospital Fernando Tocón. Muchas gracias. Muy buenos días. Primero que todo, quiero darle gracias al Todopoderoso que nos permite compartir con ustedes este nuevo proyecto. Gracias a las personas que nos acompañan en el día de hoy, especialmente al doctor Jesús Maldonado, que nos brindó todo su apoyo. De igual manera, quiero agradecer a las personas que depositaron en mí la confianza para llevar el manejo de la unidad cardiovascular del Caribe y desarrollar tan maravilloso proyecto como es la UCI coronaria. Este proyecto nace de la necesidad de cubrir un servicio
que no era prestado por el hospital y que necesariamente debían ser remitidos a otras instituciones de salud. Con la ambición que este sea el punto de partida para el desarrollo de nuevos proyectos, tales como la implementación de un quirófano para cirugía de corazón abierto. Nosotros, como aliados del Hospital Universitario Fernando Troconis, nos comprometemos a brindar una oportuna atención y un servicio con los más altos estándares de calidad, contando con un personal de médicos y de enfermería altamente especializados en esta área y equipos de tecnología avanzada. Por otra parte, se cuenta con un equipo administrativo comprometido 100% con este nuevo desafío, garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos y el continuo desarrollo y mejoramiento de los procesos que se requieran. Nuestro compromiso es cuidar la salud del pueblo de Magdalena. Gracias. Wow. Todo servicio es bajo la alianza estratégica. Para el hospital hubo una intervención económica. La inversión la hace el aliado. Bajo esa modalidad, lo que nosotros nos apalancamos de forma operativa nosotros, lo cual nos hace incrementar un servicio nuevo que a nivel de servicio de salud entra en la modalidad de alto costo, lo cual para los ingresos operacionales del hospital sería muy interesante, son muy interesantes sin hacer una inversión al respecto. Buenos días. Bueno, básicamente el aporte es que se contratan. Acuérdense que eso es una prestación de servicio y nosotros como dirección departamental tenemos el compromiso de contratar con la red hospitalaria, y el hospital universitario es el cabeza no de red a nivel de nuestro departamento, contratar este servicio para la población pobre no asegurada. De igual forma, a medida que ellos vayan presentando la facturación, pagarles oportunamente a nuestra red para que tengan esa solvencia económica y apoyarlos también en los proyectos que ellos presenten a nivel de la Secretaría, que les da un aval técnico y puedan ser presentados a nivel nacional. Y el señor gobernador, como lo ha venido haciendo dentro de esa política de fortalecimiento de la red hospitalaria, ha jalonado recursos para el mejoramiento de la red. Con respecto a los municipios, ustedes saben que nosotros tenemos allá hospitales de baja y mediana complejidad, pues también haremos todo lo pertinente para que remitan a nuestra cabeza no de red los pacientes, porque creo que aquí tenemos la tecnología, el recurso humano idóneo, la infraestructura, la gestión para poder garantizar la atención a nuestra población. Y con respecto a las EPS, que acuérdense que nosotros tenemos también una responsabilidad ahí, es concertar con ellos, como lo hemos venido desarrollando durante todo este gobierno, que también tengan este hospital como parte de su red que pueda garantizar la atención de la población del régimen subsidiado o contributivo, que también hay que buscar una fuente, también otras fuentes de financiación de la red, pero que también garantice la atención de la población, que es lo más importante.